Hola amigos, la verdad es que sin palabras, hoy el fútbol está de luto, nos deja uno de los grandes. Y es que falleció Ricardo Manuel Siciliano de neumonía a sus 43 años, 43 años. El exfutbolista atlanticense falleció después de estar 2 semanas hospitalizado en Barranquilla. Así es el ciclo de la vida. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Digamos que lo que más me sorprende en este caso es que tenía apenas 43 años. 43 años. Quiero enviarles un mensaje, amigos. Cuiden a sus familias, aprovechen a sus familias. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Ya hace un par de semanas habíamos hablado de esta lamentable noticia, donde se estaba hablando que bueno, que podía recuperarse, pero al final no logró vencer. Sin embargo, para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de verlo, nunca lo olvidaremos. Muchísimas gracias a uno de los 10 que ha sabido respetar la camiseta de Millonarios. Yo digo que pertenezco todavía a Millonarios. Eso no va a cambiar. Yo soy de Barranquilla, comencé mi carrera en otros lados. Y de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera sin ser campeón de Millonarios es saber que esa camiseta azul se lleva con una pasión. Es de los equipos históricos y grandes de este país. Digan lo que digan los demás. Eso es algo que a mí me llena de orgullo porque yo jugué en la institución más grande de Colombia. Fueron una de las palabras que dijo en una entrevista Ricardo Siciliano. Desde aquí quiero enviarle un mensaje de condolencia a su familia y desde aquí los invito a que recemos por su alma para que pueda descansar en paz. No lo olvidaremos sin ninguna duda, especialmente los hinchas del conjunto Embajador. Yo creo que el recuerdo más bonito fue la tajada de penalti frente a Independiente Medellín. Yo me acuerdo que para ese tiempo era joven e incluso estaba en mi primer trabajo. Imagínense, hace muchísimos años ya, hace muchísimo tiempo. Para lo del penalti, yo estaba en un bus. A mí me gustaba escuchar los partidos cuando no tenía la oportunidad de verlos por televisión. Yo los escuchaba por radio y me acuerdo muchísimo que yo estaba en un bus alentando al equipo, así fuera escuchándolo por radio, y me causó bastante impresión cuando se dijo en la transmisión de ese tiempo que Siciliano iba a tapar ese penalti porque habían expulsado al arquero. Y ni se diga cuando tapó el penalti, esa emoción que le da a uno, que se le ponen los pelos de punta, que como que se le lagrimean los ojos de felicidad y a pesar de no haberlo visto en ese momento, la emoción de escucharlo, de escuchar también a los hinchas que estaban en el estadio, o sea, una alegría bastante grande. Muchísimas gracias, embajador, por esta y muchas otras alegrías que le diste al conjunto azul, que estoy completamente seguro que no te olvidaremos.